Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 21 plazas activas fueron instaladas en diversos puntos de Talcahuano. Política saludable que tiene como objetivo acercar el deporte, el esparcimiento al aire libre y fomentar la vida sana en un entorno familiar. Las plazas activas además fortalecen la convivencia barrial, una vocación permanente de la municipalidad de Talcahuano. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Talcahuano 2.0, como es habitual en todas las semanas, con las informaciones generadas en la comuna Puerto. Comenzamos comentándoles que con una inversión cercana a los 140 millones de dólares, el ministro de Energía Jorge Bunster, el gerente general de ENAP Ricardo Cruzat, inauguraron el nuevo muelle petrolero de ENAP en la Bahía de San Vicente. Se trata de un proyecto inédito en el país y uno de los más modernos de Latinoamérica. Revisemos la nota. Desde hace dos décadas que la Bahía de San Vicente clama por su ordenamiento. El alto nivel de congestión provocado por el mal uso del suelo y la falta de planificación desencadenaron dos graves accidentes en 1993 y 2007, los cuales dieron cuenta de la necesidad urgente de unir voluntades para ordenarla y, de paso, renovar el funcionamiento de una de las empresas que utiliza el territorio, ENAP. En primer lugar, muy contento de estar en esta región inaugurando un muelle de gran importancia para el país y también para esta región, que yo creo que es un lujo por el estándar de la construcción, por los niveles de seguridad y eficiencia que este muelle le va a permitir a la operación de la refinería, pero también al funcionamiento de todo el movimiento de combustibles que se produce en esta bahía. La ventaja de tener este muelle es que ha aportado a la seguridad de la bahía, a la seguridad de la del transporte de petróleo, de la descarga de petróleo desde los buques, en forma extraordinariamente alta. Nos deja con alto estándar de seguridad, no solo en materia de salvar vidas y preservar la vida, sino también de mantener el flujo de crudo que llega a las refinerías nuestras para poder abastecer el país. Actualmente, ENAP abastece el 32% de la demanda nacional de combustibles del país, lo que significa que debe asegurar el suministro y aportar al sistema portuario regional. En este contexto, y luego del 27F, finalmente el Estado chileno decidió construir un nuevo terminal para optimizar la operación de carga y descarga de líquidos. Y por lo tanto también otras actividades que están acá en la bahía tienen que aprender la lección. Hay aún hacinamiento de naves, hay aún temas pendientes de uso del borde costero en que todos tenemos que poner una actitud mucho más colaborativa, mucho más de mirar hacia el futuro para poder tener este recurso en las mejores condiciones para el desarrollo de todas las actividades que se llevan a cabo acá en San Vicente. La refinería nuestra de Biobío abastece el centro sur del país, que es más del 30% del combustible de todo el país, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa que garantice, que vele por darle sustentabilidad a nuestro negocio de refinación, pasa por preocuparnos de todos los eslabones de la cadena, ¿eh? Y eso parte en la forma en que llega el crudo y en que salen los productos terminados. Con una inversión de 140 millones de dólares, el nuevo muelle, casi de un kilómetro de extensión, constituye las actuales instalaciones de los terminales B y C, que funcionaban con ductos submarinos y oleoductos. Y por apuesta por la tecnología y seguridad de sus actividades, por medio de una sala de control y sistemas de detección y control de incendios y monitoreo ambiental, todo para evitar nuevos incidentes. Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, FIO presentó por primera vez en la Escuela Dama Blanca de Talcahuano el documental Butalebú, El Camino del Biobío. El trabajo muestra el corazón de la cuenca del río a través de los testimonios de sus habitantes. Atención a esta información. Butalebú, El Camino del Biobío es el nombre del documental que FIO presentó por primera vez a las alumnas de la Escuela Dama Blanca en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. El material audiovisual contó con el apoyo técnico de la Red Educativa Consejo Nacional de Televisión y muestra a Butalebú, el corazón de la cuenca del río Biobío.
a través de testimonios de habitantes de este lugar ubicado al sur de la región. Sabemos que aquí en este colegio hay mucha iniciativa respecto al medio ambiente y es por eso que hemos decidido hacer este lanzamiento, el cual nos sentimos muy orgullosos a la vez que a través de nuestro sistema, ¿no es cierto?, de tratamiento de aguas servidas hemos logrado descontaminar las aguas del río y eso es un hito muy importante para nosotros como compañía, pero especialmente para toda la comunidad que vive, ¿no es cierto?, en torno a este río. Este documental responde al compromiso social que SBIO tiene dentro de las comunidades en las que están insertas las 15 plantas de tratamiento que actualmente procesan el agua que llega a los hogares. Las niñas del establecimiento, por su parte, nos contaron de qué forma ellas colaboran para cuidar el medio ambiente. Le voy diciendo que no voten porque le hace mal al medio ambiente, que contaminan mucho. Y no cuidan mucho la ciudad. Hay que cuidar la naturaleza. Sí, mucho. Y usar los contenedores para no contaminar el medio ambiente. Diciéndole a las personas que no boten toda la basura en el suelo porque casi todas botan contaminan el medio ambiente. La sanitaria también capacitó a profesores de establecimientos educacionales de la ciudad de Puerto que forman parte de la red de certificación ambiental a través de talleres de liderazgo. Una muestra gastronómica con solo productos del mar realizaron alumnos del Colegio Simons de Talcahuano, quienes trabajaron en conjunto con sus padres y también profesores. Los estudiantes atendieron con lo mejor de sus creaciones a los asistentes. Los alumnos del Colegio Simons de Talcahuano presentaron una muestra gastronómica realizada completamente con productos del mar. Los niños pertenecientes a los diferentes cursos del establecimiento trabajaron en conjunto con sus padres y profesores para llevar a cabo esta feria. Y como la mayoría de nuestros niños provienen de familia aledaña a la costa, al litoral acá, hemos aprovechado esa instancia. Y es una forma de hacer valer también el valor nutritivo que tienen los productos del mar, que en gran medida son de bajo costo. Una forma también de, en la parte pedagógica, enseñarle a los niños el procedimiento, cómo se preparan estos productos. Los más exquisitos y elaborados platos marinos se encontraban en el lugar. Los pequeños chefs atendieron con gusto sus stand, ofreciendo lo mejor de sus creaciones para el público asistente. Los niños aprenden a conocer nuestro puerto, los productos que tenemos acá, y también porque nosotros tenemos muchos niños que son de la Caleta del Morro. Me encanta porque todos los alumnos apoderados pusieron mucho empeño, mucha colaboración de ellos, sacrificio de ellos a pesar de su estado socioeconómico medio bajo, ellos se lo rebuscaron, hicieron todo el esfuerzo y yo veo los platos muy bien presentados, muy bonitos, además que es una comida sana porque estamos implementando, digamos, eso, la comida chatarra la estamos tratando de esquivar. Un centenar de apoderados, alumnos y autoridades pudieron disfrutar de la actividad. Los pequeños, por su parte, se lucieron con sus aptitudes culinarias. En el fondo era darle un sentido sociocultural y acercar a los productos del mar, que nosotros vivimos al lado de la costa, a los niños y a las familias. Y aparte también invitar a las familias a que participen en las actividades de la escuela. Ofrecemos yaquicán con pesca seca y arroz con marisco. ¿En qué consiste este arroz? ¿Cómo lo elaboraron con tus compañeros, con los papás? Cuéntanos. Con los papás. Lo juntamos arroz y marisco y lo hicimos. Yo hice cholca con caramares. Esta instancia de acercamiento de los niños con la gastronomía y los productos obtenidos del mar motiva a que los alumnos puedan conocer y cuidar los recursos que el fondo marino les brinda para de esta forma inculcar una cultura marina. Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 6,2 metros cuadrados de área verde por habitante suma Talcahuano a la fecha, acercándose a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Un decidido plan municipal ha permitido crecer fuertemente en este indicador en los últimos 2 años, bajo el lema Pintando de Verde la Ciudad. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor.
Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Ponga mucha atención a esta información. 25 personas con capacidades distintas de Talcahuano fueron beneficiadas con la entrega de sillas de rueda, quienes en su mayoría son de un nivel socioeconómico bajo y además poseen un alto nivel de discapacidad motora. 25 personas de Talcahuano con capacidades especiales fueron beneficiadas con una entrega de nuevas sillas de ruedas. Los favorecidos en su mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y poseen un alto nivel de discapacidad motora. Este trabajo que agradecemos a la empresa Claro, son 25 sillas que se van a entregar por diferentes lugares de Talcahuano y esperamos con ello contribuir de paso, reitero, a mejorar la calidad de vida de las personas. Hay un listado y un trabajo que se hace con los familiares, se evalúan las enfermedades, el grado de la discapacidad y se van, por lo tanto, cubriendo las necesidades, así como vamos evaluando clínicamente para avanzar a otro paso superior que es la silla de rueda eléctrica. Las sillas donadas por la empresa Claro son plegables, desmontables y se pueden adaptar para quienes tienen mayor dificultad de movimiento, facilitando así su traslado. Bueno, son sillas plegables, desmontables, que se puede adaptar a personas con discapacidad física, que se pueden trasladar fácilmente desde un sillón a la cama, desde sus sillas de ruedas hacia el baño. Lo bueno es que son adaptables, ¿ya? Y pueden acomodarse a distintos pesos y estaturas. ¿Puedo salir ahora? ¿Va a poder salir? Iba a salir sola, dice. ¿Cuánto tiempo hace que está en silla de ruedas? Hace más de 20 años. Sí, más de 20 años. ¿Y por qué razón? ¿Qué problema? Tuve un accidente. ¿Qué tipo de accidente? De vehículo. Luis Agurto, del sector Las Salinas, fue otro de los beneficiados. Este hombre de 56 años lleva más de 20 utilizando sillas de rueda prestadas y ahora puede disfrutar de un transporte propio. Para traerme para allá y para acá cuando vaya a trabajar, a ver mi botecito, todo eso. Entonces, además, digamos que su silla anterior estaba un poco deteriorada, sí, y con el tiempo aparte era prestada, no era suya. Ya no era mía, entonces con eso había que moverme para todos lados. ¿Y ahora trabaja como pescador? Pescador artesanal, toda mi vida. De 7 años que empecé a trabajar en la mar. ¿Y ahora cómo se siente? ¿Está contento con sí, el... estoy contento. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias a todos. Se espera que en un plazo no muy lejano estas personas puedan acceder a una silla a motor, implemento que facilitaría mucho más sus actividades cotidianas. En el gimnasio Los Cóndores de Talcahuano se realizó el lanzamiento del programa Vida Sana 2013. Los beneficiados son asistentes a los diferentes spam de la Comuna Puerto y el objetivo es realizar talleres y también motivar a la realización de actividad física y estilos de vida saludables. Revisemos esta nota. Con una actividad masiva de baile entretenido, se dio el vamos al programa Vida Sana 2013. El gimnasio Los Cóndores de Talcahuano fue el lugar elegido para realizar la iniciativa, impulsada por el equipo del programa Vida Sana. Nos adjudicamos un proyecto de un convenio de Vida Sana, que se llama, que nos permite trabajar con niños y con adultos hasta 45 años que presentan obesidad o sobrepeso, para efectivamente incorporarlo a un taller para que puedan mejorar su condición nutricional. Hoy día se está trabajando con más de 150 adultos, más de 80 niños en un primer grupo y se espera en el segundo semestre trabajar con una igual cantidad de personas y la idea es poder ir generando mejor condición de vida para estas personas. Los participantes de este programa son personas que asisten a los diferentes SFAM de la comuna para tratar sus problemas de peso. Ellos participan de talleres en los cuales se les motiva a realizar actividad física y a llevar una vida más saludable. Los horarios de actividad física están adecuados para que la gente pueda asistir y se le hace un seguimiento justamente de nutrición. Mensualmente tienen su chequeo nutricional para ver el tema del peso, cómo va la evolución, tienen exámenes médicos, a ver si mejoramos o no mejoramos los niveles de colesterol, triglicéridos, etc. Entonces tiene un seguimiento bastante completo y por el lado de psicología también se ataca el tema de la ansiedad, que también es bastante fuerte, porque la gente se tiende a refugiar en la comida, la alimentación, y eso provoca la malnutrición por exceso, que es el problema que estamos atacando en este programa. La idea de este programa es que los pacientes en primera instancia bajen de un 5 a 10% de su peso de ingreso al taller. Si esto ocurre,
los pacientes continúan participando activamente del proyecto para continuar consiguiendo mejores resultados. Se descarta primero alguna patología de base que pudiera estar provocando la obesidad, este exceso de peso, ¿cierto? Se realizan también exámenes bioquímicos, principalmente glicemia endovenosa y perfil lipídico. Además de eso, se hace una evaluación nutricional integral, se hace una encuesta dietética donde uno evalúa los hábitos de consumo del paciente y finalmente se le da una dietoterapia personalizada, ¿cierto?, para que este paciente baje de peso en conjunto con un plan de actividad física. Para poder bajar de peso, porque estaba obesa. Así que para mí es espectacular porque yo pensaba, como era pobre, no tenía beneficios. Entonces ahora me doy cuenta que sí. Tener otra mentalidad para divertirse, conocer otra gente, todo eso. ¿Mantener una vida sana? Lógico que sí, porque ahora que estoy así media esbelta. Los beneficiados son los más contentos con esta iniciativa. En su mayoría son mujeres, dueñas de casa, que aparte de mejorar su calidad de vida, aprovechan de distraerse y conocer nuevas amigas en estas instancias. Muy contentos se encuentran los choreros, ya que con una millonaria inversión los cerros de Talcahuano han mejorado sus accesos. Entre algunas obras se construyeron nuevas escaleras, muros de contención, pavimentos, áreas verdes, paraderos y el recambio de la luminaria. Los cerros de Talcahuano constituyen una parte importante de la comuna Puerto. Miles de personas habitan en este vasto sector de la ciudad, por lo cual para el municipio es importante mejorar día a día la calidad de vida de estas personas. Los cerros de la ciudad han mejorado en gran medida sus accesos. Entre las obras más importantes realizadas en los últimos años se encuentra la construcción de nuevas escaleras, muros de contención, pavimentos, áreas verdes, paraderos y el cambio total de la luminaria. Este es un cerro también de lo histórico del puerto, en que hasta hace un tiempo atrás, 4 o 5 años atrás, la conectividad que permite que las personas puedan acceder de mejor forma a sus hogares, ir a los colegios, a los trabajos, era realmente paupérrima. Hoy día, como usted ve, está cambiado absolutamente el cerro, con escalas, sendas peatonales, calles pavimentadas, impostación del alumbrado público nuevo, escalas más seguras. Las escalas del Cerro Saror suman una inversión de más de 289 millones. Allí se conformó un nuevo eje que une y facilita el traslado de los peatones, que hasta hace algunos años transitaban y vivían en la incomodidad del barro que se acumulaba especialmente en la temporada de invierno. Mejora la calidad de vida, pues evidentemente ya no hay que andar en el barro, en el invierno o en el verano, el polvo que daña todo lo que son los bienes personales. Por tanto, es una mejor calidad de vida la que se está viviendo y eso es innegable. Falta aún, iremos desarrollando en este mismo lugar que estamos, seguramente vamos a tener mejoras en adelante en la construcción de espacios de áreas verdes para ya dar el color que necesitan los cerros. El terremoto del 27F dejó más de 11 familias damnificadas en el sector de Santa Julia. Es allí donde se pusieron todos los esfuerzos para construir un nuevo y moderno muro de contención que beneficiará en la reconstrucción de viviendas a personas que lo perdieron todo con el derrumbe ocurrido el pasado 2010. Y ahora felizmente ya lo hicieron los muros, estamos contentos, porque si Dios quiera ya ahora viene una constructora a hacerlo en la casa y posiblemente este año nos salga todo y estamos súper contentos. Muy orgulloso también de la calidad de los muros que nos están construyendo. Gracias a Dios podemos decir que lo hemos demorado con el tema de la reconstrucción, pero sí tenemos un buen resultado. El sector de Lobos Viejos cuenta con nuevas áreas verdes y máquinas de ejercicios que se complementan con su bello paisaje y nuevas escaleras que aportan el desarrollo óptimo de los vecinos del sector. Situación similar ocurre en la subida a Loma Verde, lugar en el que actualmente se trabaja en la recuperación de un antiguo camino que ayudará en gran medida a la conexión del puerto con los sectores altos de la ciudad. Vamos a seguir avanzando, hay escalas que aún están pendientes, hay, me recuerdo, la calle Antofagasta, la calle Comercio, que son las que hay que terminar, que son desafíos pendientes, son enormes obras que hay que llevar a cabo, hay que recuperar la subida de Tumbes, la nueva carpeta
de rodado que allí tiene que colocarse, la subida a la Gloria también hay que hacerla nueva, en fin, desafíos pendientes que están siendo considerados y que ya llegará el momento de su desarrollo. Es así como se trabaja por la comunidad chorera, un trabajo conjunto de todos quienes anhelan una ciudad mejor para decir al mundo, está quedando lindo Talcahuano. Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 21 plazas activas fueron instaladas en diversos puntos de Talcahuano. Política saludable que tiene como objetivo acercar el deporte, el esparcimiento al aire libre y fomentar la vida sana en un entorno familiar. Las plazas activas además fortalecen la convivencia barrial, una vocación permanente de la municipalidad de Talcahuano. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Tiene informaciones culturales, 25 dibujos con técnica de grafito, plumilla y acuarela completan la muestra de la Sala Municipal de Exposiciones de Talcahuano. Se trata del trabajo de Rodrigo Núñez, quien recrea ambientes de principios del siglo XX y paisajes actuales de la Comuna Puerto. Rodrigo Núñez es un chorero nostálgico del pasado histórico de Talcahuano, que con su talento y utilizando lápiz y papel comenzó a recrear los ambientes de principios del siglo XX y sus paisajes actuales, los cuales fueron cobrando vida a través de la acuarela y del grafito. Dedicada a mostrar Talcahuano, a mostrar sus rincones, su paisaje urbano, un poco de historia y un poco de nostalgia, ¿cierto? Con edificios que ya se han ido, se han destruido. Pero también mostrar lo que significa lo que tenemos actualmente, así, también por todo lo que implica su paisaje marítimo. Esta serie de 25 dibujos con técnica de grafito, plumilla y acuarela estará presente en la sala municipal. Para Núñez, este proyecto pretende elevar el espíritu del chorero y recordarle que si bien una catástrofe destruye edificios y calles, nunca destruirá su paisaje y su gente. El grafito, con lo cual yo represento, intencionalmente represento todo lo que es antiguo. Después la plumilla, que en general es un poco mi fuerte para esta exposición. Y unas representaciones en acuarela de los rincones más típicos de nuestro puerto. De igual forma, el arquitecto y dibujante asevera que a pesar del terremoto de 2010, Talcahuano sigue teniendo un atractivo especial que ofrecen sus cerros y sus dos bahías. Yo no voy a dejar de lado la temática de Talcahuano. Yo de hecho pertenezco a una agrupación en este momento, Talcahuano Patrimonial, que se dedica a rescatar los valores de patrimoniales de esta ciudad, que por muchos años se han ido olvidando y se van destruyendo o se van deteriorando. Por lo tanto, mi temática en ese sentido va a seguir. Yo creo que mi pasión por el dibujo en este momento no la encuentro otro sentido. Desde las caprichosas formas de los cerros, con sus vertiginosas escaleras y asombrosos miradores, hasta los más ondulantes paisajes y empinadas calles, Talcahuano se convierte, gracias al trazo de Núñez, en un croquis para asombrarse, admirar y recorrer. Colegios de Talcahuano se dieron cita en la Escuela Santa Clara en el Campeonato Escolar de Ajedrez. Fueron más de 60 alumnos quienes compitieron en 3 categorías. Revisemos los detalles en esta nota. En la Escuela Santa Clara se realizó un torneo de ajedrez que reunió a gran parte de los colegios de la ciudad y algunos invitados de otras comunas. El encuentro, enmarcado en la realización de talleres de ajedrez de los diferentes establecimientos, motivó a más de 60 alumnos a participar en 3 de las categorías existentes. La primera etapa es participar en la comuna, luego hay selectivos para los Juegos Nacionales Escolares y hacia la federación, ya este otro año yo creo que tendríamos gente que podría participar en ello. Los participantes en su mayoría son varones, sin embargo varias niñas sacaron la cara por sus escuelas,
valorando mucho el poder compartir y conocer nuevas personas. Para lograr hacer mis tareas, concentrarme más y enfocarme en mis deberes, más que en jugar. ¿Sirve entonces esto para la concentración en el colegio, para mejorar las notas? Sí, nos sirve porque nos sirve de lógica para varias cosas de materias. Y además se divierte. Sí, harto, conociendo gente nueva encima. Por su parte, los niños y apoderados valoran estas instancias, que además de entretener, les sirven para la concentración, el mejoramiento del rendimiento escolar y el estímulo de sus capacidades. Desde que empecé con el taller de ajedrez, sí, me ha servido en las notas. Yo veo que ellos con esto se incentivan, vienen contentos porque en la casa se levantan temprano y acá aprenden a conocer otros colegios, porque al menos yo no conocí este colegio. Y eso, pues conocer más personas, participar. Lo importante es eso, siempre les digo que participar es lo importante, no siempre es ganar. Esto lo hace pensar mucho en los movimientos de ajedrez. Nosotros lo incentivamos acompañándolo aquí al campeonato. Ya lleva dos campeonatos con esto nuestro hijo, así que le sirve de experiencia y cada vez más va a ir alcanzando metas superiores. Talcahuano es pionera en esta iniciativa. Incluso niños de colegios de otros lugares como Concepción, Hualpén y San Pedro llegan hasta los campeonatos de la comuna Puerto para participar. Que antes tenía promedio bajo y ahora estoy subiendo, ¿no? Entonces el ajedrez sirve para la concentración. Sí. Si incluso hay un campeonato para ver quiénes van a regionales o comunales en el DAEM, el 21 de este mes. ¿Tú participarás? Sí. ¿Te gusta el ajedrez? Sí, sí me gusta. Todos los meses se realizan estas instancias, en las cuales los niños practican sus habilidades para luego probarse en campeonatos más avanzados, teniendo así la oportunidad de algún día representar a su comuna. Que el Club Unión Buenavista celebró 89 años de vida. Con una cena y premiaciones a los colaboradores, conmemoraron décadas de trabajo incentivando el deporte y la vida sana en los cerros de Talcahuano. El Club Unión Buenavista es una de las más emblemáticas asociaciones de fútbol amateur de la comuna. Fundado en 1924 por José Tapia, este club ha sabido mantenerse en el tiempo y forjar su propia historia. Es por ello que se reunieron a celebrar sus 89 años de historia, con una cena llena de discursos, música y premiaciones a sus colaboradores más destacados. Deportivo se compromete en cuanto a 5 series. Las series son segunda, infantiles, senior, pibe y primera serie honor, que se le llama el puerto. Y esas series son las 5 que estamos todos los fines de semana en las canchas. Es uno de los símbolos de acá del cerro. Es 89 años de historia, es 89 años de trayectoria, que la comenzó don José Tapia y que otros la han seguido, la han continuado en términos muy fecundos y al mismo tiempo efectivos para la gente del cerro, que puede desarrollar actividades deportivas, recreacionales, a veces en términos muy precarios, pero con el corazón y el amor que tienen por su camiseta, logran salir adelante y mantener esta historia que tiene páginas hermosas escritas en el deporte de Talcahuano. El entusiasmo y la perseverancia de sus socios y simpatizantes han hecho de este un gran club, en el que no solo se involucran los jugadores, sino que toda la familia. Súper bonito porque el anhelo de ellos de estar en esto y participando en el fútbol, o sea, todo lo que les gusta a los jóvenes, y uno lo acompaña y trata de apoyarlo. Yo ya no juego, pero todos los domingos lo acompaño al equipo, al club, con todo un equipo, le cobro lo que sea y ya uno le hace la papeleta para llevar a los niños, para entrenar el equipo, así, para pasarle el equipo, armarlo, para que salgan a jugar. Hace paseo, se organiza la gente para salir, como digo yo, para salir a hacer cualquier evento, incluso cuando hay partidos pendientes para afuera, todo sale la gente. ¿Contento entonces con estos 89 años ya? Sí, más que contento, feliz. A punta de esfuerzos, Unión Buenavista ha logrado grandes satisfacciones. El primero de los títulos conseguidos fue en el año 1937 y el último el pasado 2012, cuando se adjudicaron el segundo lugar en la Copa Infantil de la ciudad. Una institución activa que funciona semana a semana, incentivando el deporte y la vida sana en los cerros de la comuna Puerto. A nombre de todo el equipo que a diario trabaja para usted a través de Talcahuano 2.0, saludamos calurosamente a todos los papás que nos sintonizan, especialmente a los papás choreros en este su día.
Nosotros de esta forma comenzamos a despedir nuestra nueva edición de Talcahuano 2.0, dejándolos invitados a sintonizarnos y también visitarnos en nuestra página web www.talcahuano.cl. Muy buenas noches.